¿cómo va? ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, muy bien, todo tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo se analizan los primeros 100 días de la gestión municipal? Bueno, estamos recién llegaditas de la sesión y en términos de análisis de 100 días de gestión consideramos que, que bueno, que hay mucho por, por decir y por hacer sobre todo uh -huh. porque venimos con un ritmo donde se hacen análisis y diagnósticos de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe, que en eso coincidimos. Como así también hemos acompañado las distintas emergencias que solicitó la gestión actual del intendente Poletti. Lo que queremos ahora es que bueno, empiece a haber respuestas en materia de infraestructura en la ciudad, en materia de resolver lo que tiene que ver con las competencias básicas del municipio, porque hoy se está hablando de muchos temas donde también obviamente tenemos problemas y situaciones de, de larga trayectoria, como el tema de la seguridad. Uh -huh pero tenemos una policía provincial, un gobierno provincial también para para exigir en materia de, de seguridad y queremos un municipio que resuelva lo que tiene que resolver alumbrado, barrido, limpieza, el estado básico. de calle, mantenimiento de espacios públicos, el conflicto del transporte que están tan, tan o, o sea que hoy lo tenemos en la mesa y que es un conflicto que no vemos un horizonte potable, obviamente por la ausencia de transferencia al gobierno nacional Principal culpable de la crisis que estamos viviendo hoy, pero también exigir que haya un municipio que, que pida por los derechos de los santafesinos y santafesinas, que no es más que pedir lo que nos corresponde, que exija el cumplimiento de las obras nacionales que hoy quedaron paradas, que son 14 horas, que eran fundamentales. No, un montón, 14 horas. Un montón. No sé. Veníamos con un ritmo de obra en la ciudad de Santa Fe. Con diferencia de colores políticos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, pero había una coincidencia. Pero esos fondos llegaban y esas obras. Esos fondos estaban. llegaban y había una coincidencia en cuáles eran las demandas inmediatas de la sociedad de la ciudad de Santa Fe. Y se trabajaba en ese sentido, con diferencia, con algunas cuestiones, pero estaba claro que había que ampliar la, la planta potabilizadora de agua, que había que llevar gas a través del gasoducto, que había que terminar el camino viejo a Esperanza, desagües, cloacas... Que las había casas que, del Procrear. Que había que terminar las casas del Procrear, un derecho que muchas personas eh, pudieron tener su casa propia a partir uh -huh. del Procrear y que encima hoy están en contra de eso. Claro. A mí también me parece un poco... Bastante ingrato por parte. Contradictorio, como claro. mínimo. Pero ingrato, bueno. contradictorio de gente que vio, se vio beneficiada a partir de una política pública clara de un gobierno nacional y que hoy hable como que si tuvieron su casa por arte de magia. Eso pasa Me, en... cayó, una Me cayó una casa y acá estoy. Me cayó una casa y acá estoy. Eso pasa en distintas materias de derecho también, Sergio. Pero estamos en condiciones hoy de decir que a 100 días de inicio de la gestión hemos dado las herramientas. ...con las emergencias que el municipio ha solicitado... ...y que bueno, ahora estamos pidiendo que, que ponga un poquito... ...de solamente una quinta con el tema de las cuestiones básicas... ...el espacio público, el desmalezamiento, la limpieza... ...la iluminación que también contribuye... Al... ¿No está pasando eso? No está pasando, eh, hay relatos por parte del municipio... ...de plantear por qué están haciéndolo de forma lenta... ...pero bueno, ya van 100 días un poquito más de tres meses necesitamos respuesta porque aparte de lo que pasa Sergio es que la gente muchas veces no distingue la función de un concejal de un intendente de un diputado piensan que es todo lo no, mismo claro llegás al Como barrio que... y te dicen córtenme el pasto claro ese foco vos vas y te plantean eh, necesito que me arreglen y que vuelva el foco, a pasar el colectivo que vuelva acá. a pasar el colectivo que cuando hay un cambio de, de recorrida nos avisa un montón de situaciones que nosotros los concejales Obviamente lo planteamos, además de la, del trabajo legislativo, con proyectos, con, con reclamos, levantando la voz, viniendo a los medios, comunicando, pero que necesitamos un ejecutivo que, valga la redundancia, ejecute, porque la municipalidad es quien debe concretar la solicitud de todas esas problemáticas. Eh, ¿Del mensaje del ejecutivo qué quedó en, en el Consejo hace pocos días? Porque, bueno, fue una apuesta de, de anuncios, pero también, bueno. Venimos de esto, ¿qué, qué, qué hubo de...? de ¿Qué bueno, quedó? Fue, fue un no diagnóstico, a acert... o sea, estamos de acuerdo con el diagnóstico que hizo el intendente en materia de lo que la ciudad necesita, en materia de lo que queremos para la ciudad de Santa Fe. No vimos muchas veces de aquellos objetivos que se plantean que eso se pueda ver en el presupuesto. Hoy hay una nueva idea de llamadas, eh, respuestas rápidas, que tiene un presupuesto muy acotado como para que sea la bandera de esta gestión que encima ahora todavía no está funcionando la, la posibilidad de responder a las demandas inmediatas, esperemos que eso mejore, nosotros uh -huh. también esperamos que mejore todo, porque aparte Sergio, como te decía, la gente no distingue las funciones, nosotros necesitamos respuesta, somos concejales, somos la voz de los vecinos y vecinas, si planteamos que el espacio público tiene los suyos altos, que no hay iluminación, que no hay limpieza, que está todo roto, que está todo en malas condiciones, necesitamos que haya una respuesta para que haya un mensaje positivo de que la política es una herramienta de transformación y que hay gente que está trabajando y haciendo lo que tiene que hacer para mejorar la, la, las condiciones en, la, en las que vivimos. Y con el tema del mensaje, coincidimos en el análisis, no vemos que haya en materia presupuestaria muchas veces las asignaciones pertinentes para esos objetivos, sí vemos que hay mucho hincapié en materia de seguridad por parte del municipio, que la celebramos, no tenemos ningún inconveniente, acompañado porque también es un problema que tenemos en la ciudad, pero no es solo de lo único que hay que hablar. O de lo que hay que hacer, o comprar siete camionetas para la GCI y demás cuestiones. Primero, también hay que resolver cuál es el rol de la GCI, uh -huh. porque en el relato de lo es que. Es todo un debate con eso. Es todo un debate porque el municipio plantea, por ejemplo, el patrullaje con policías y, y parte de la GCI. La GCI dice: nosotros no estamos para. O sea, no es su función, no es no, una policía claro, municipal. no es policía municipal, exactamente. Entonces, hay cuestiones, más allá que hay que, del debate de fondo, de las. Más allá, de la allá del debate, en su provincial. momento se de las Taser. Y no, chicos, la GCI no va a usar pistolas Taser. Porque no alcanza con una capacitación online o con o manifestar la buena voluntad. Si vamos a crear una policía municipal, hay que trabajarla, hay que trabajarla y es un trabajo también de los diputados, en la legislatura, eh, con respecto a las funciones de los municipios y comunas, y es más amplio que una cuestión solo de, 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 de inculcar esa idea en los medios o en la ciudadanía. Hay un problema de seguridad, el municipio tiene funciones básicas que tienen que ver directamente con la seguridad, y una de ellas tan básica como la iluminación. Santa Fe es una ciudad que hoy está oscura, está sucia, está desprolija. Fue de alguna manera el diagnóstico que hizo el intendente, coincidimos, pero bueno, no sirve solo con relatar o declamar. Ahora necesitamos que empiecen a actuar. Eh, en todo este contexto que estás este, describiendo, ¿cuál es hoy la, la sustentabilidad que tiene la militancia en un barrio? Porque, como vos decís, hay mucho voto que todavía llegó con un componente de odio, podemos decirlo de esa forma. Este, Contextualizándolo a nivel nacional, pero hoy entrar a un barrio militar y decir soy concejala, soy secretario de tal, este, de tal dependencia municipal, pero militar en los barrios hoy debe estar un poco difícil. Nosotros seguimos yendo a los distintos ter territorios, de hecho, ayer estuvimos en Santa Rosa, el lunes estuvimos en Barranquitas. Vamos, hablamos con la verdad, obviamente escuchamos la demanda que tienen los vecinos y vecinas y tratamos de organizarnos de forma comunitaria. La comunidad organizada, Sergio, hay que volver a... No hay a... otra forma. No hay otra forma porque no hay políticas públicas hoy que garanticen el acceso a un montón de, de derechos. Hay cierto retroceso en materia de políticas públicas de todas las disciplinas y de todos los temas. De hecho, hoy en el Consejo eh, se firmó, o sea, se aprobó el proyecto que establece la creación del registro de los comedores de la ciudad de Santa Fe que era algo tan básico que no existía en la ciudad, que era una demanda de los movimientos sociales, no es algo que surgió del consejo, sino que los, Pero movimientos los comedores están conteniendo vinieron el... a pedir que se genere el registro para poder tener acceso al fondo que está destinado del municipio con un control transparente y eficiente que permita también que la ciudadanía vea el trabajo que hacen en los barrios porque el hambre no distingue. Pero hoy, hoy los comedores de, 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 de todas las organizaciones, de, de todos los barrios, de todas las vecinales están pidiendo a gritos que aquellos fondos nacionales que llegaban en algún momento y que no están llegando vuelvan, porque este, no solo que es la misma cantidad, sino que subió la cantidad de gente que está demandando comida. La gente tiene hambre, básicamente. La gente tiene hambre, no la está pasando bien. Desde diciembre hay malas noticias para todos y para todas, no sí. solo para los comedores y para la gente. Que, que está atravesando situaciones críticas con respecto a la alimentación en los comedores y en las instituciones, sino para todos los temas. materia de derecho estamos en un retroceso. Eh, 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 remedios para personas que atraviesan tratamientos oncológicos, el PAMI, las obras sociales. O sea, todo es un gran problema. Mucha crisis a partir de la incertidumbre. Eh, la no transferencia de los recursos en materia de transporte genera que hoy el, el boleto está a 700 pesos. Sí. Hay muchas cuestiones. Naturalizamos que, algo que. Y, y yo veo como que está todo medio. Quieto por parte de un reclamo que tiene que ser más presente de tanto el Ejecutivo Municipal como provincial, porque aparte su gestión está también en juego a la hora de dar respuestas. O sea, el gobierno nacional hoy está generando problemas en todos los niveles de Estado, pero también necesitamos que los municipios y el gobierno provincial defiendan esos derechos con más firmeza, no que estén especulando, a ver, mi ley sí, mi ley no, hay mi ley me tira un centro, ay, mi ley me guiña un ojo, ahí voy con mi ley. No, no, chicos, la estamos pasando mal. Necesitamos firmeza, necesitamos resolver cuestiones que tienen que ver con, con mecanismos de funcionamiento que teníamos en la ciudad, que hay que resolver, el transporte está en crisis, la movilidad de forma integral, hay que pensar alternativas, eso está claro, pero hoy la verdad es que el boleto está a 700 pesos, va a seguir aumentando. Los choferes de los colectivos no saben si van a cobrar su salario y todo es un. Todos los meses venimos teniendo un, un cíclico conflicto a principio de mes. Malas noticias. Malas noticias, malas noticias, malas noticias. Ya no hay noticias de procrear, ya no, no hay noticias de previaje, ya no hay noticias que tienen que ver con estimular un consumo. O. Sin, tan, sin tampoco decir que era todo perfecto, pero bueno, una para el pueblo, porque la verdad que no, 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 no la estamos pasando bien. Es difícil este, plantear en ese sentido. Hace algunos años decíamos, bueno, ¿cómo te imaginas? El Consejo de aquí a seis meses, y vos decías, podía haber una lista de proyectos que se iban a abordar, pero con este grado de incertidumbre ya no sabés por dónde va a pasar una emergencia o por dónde va a pasar algo más estructural. Totalmente, hay diálogo en el Consejo, eso siempre lo recalco. Somos 17 concejales de distintos partidos políticos. Obviamente, el oficialismo municipal tiene 11 concejales de los 17, es un gran número, pero hay diálogo con, con ese bloque. Venimos trabajando, venimos planteando ideas estamos viendo cómo poder llevar y concretarlas porque bueno la situación económica no es la mejor el presupuesto es acotado y la demanda y los problemas crecen día a día y necesitan soluciones gracias Jura